Los revestimientos nos permiten cambiar el aspecto de una habitación de una forma fácil y rápida. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Cubriremos la pared frontal de esta estancia empleando un material flexible que imita perfectamente la piedra. En el programa de hoy vamos a utilizar un material muy curioso. Es este que tenéis aquí. Son unos paneles que imitan la piedra. Es un material inalterable a las condiciones climatológicas. Eso quiere decir que lo podemos instalar en el exterior o en el interior de nuestra casa, que es lo que vamos a hacer nosotros. Y se compone pues de unas fibras de vidrio mezcladas con resinas. Todo esto se moldea y con ello, ¿qué conseguimos? Pues distintos acabados. Desde los más clásicos, imitando la sillería, la piedra, a los más modernos, imitando un encofrado de hormigón. Una vez que hemos colocado estos paneles, los hemos cortado y los hemos colocado, utilizamos distintas masas para rellenar las juntas y luego acabamos nuestro trabajo con un toque de pintura. Después de calcular la posición de las bases de enchufe en el panel, atemos los huecos para librarlas con la ayuda de una sierra de corona. A continuación, presentamos el primer panel en la pared, lo nivelamos y taladramos los puntos de fijación. Luego, sujetamos la pieza empleando unos tacos de impacto. Cortamos el segundo panel a medida y lo fijamos en su posición. De la misma manera, adaptamos las piezas superiores al espacio que nos quede y las sujetamos a la pared con los tacos. Mezclamos la masa con el catalizador y cuando hayamos conseguido una masa homogénea, aplicamos el producto en las juntas usando un llaguero. Luego damos unos golpecitos con la esponja para obtener una textura parecida al resto del panel. Esperamos a que la masilla se seque y damos una capa de fondo de pintura con la paletina. Y rematamos el trabajo aplicando una pintura en aerosol. Y esto ha sido todo, amigos y amigas de Bricomanía. Ya veis, qué cambio de aspecto. Hoy os hemos enseñado a vestir esta pared con un material novedoso. Habéis visto que su instalación es sencillísima, sin obra, y el resultado lo tenemos aquí. Un cambio de aspecto, francamente, interesante. Le da un aire nuevo a esta estancia. Si queréis seguir viendo cosas interesantes, no os preocupéis. Estamos con vosotros la semana que viene aquí en Bricomanía. Y no faltéis a la cita. Un beso a todos y a todas. Y a disfrutar.